La familia campesina vive en el monte porque vive del monte, porque tiene sus animalitos ahí, sus majadas, sus vacas, lo que pueda tener, y puede seguir viviendo. Pero si no hay familia, seguro que no hay monte. Esto es tala, se utiliza para hacer tese para los bebés. Esto es atamisqui. Vivimos casi todos de la misma manera, criamos animales, poseemos la tierra y hay que defenderla en este momento, sobre todo de quienes la usurpan, que vienen a desmontar, a arar. Todo ese monte tupido, así, ellos lo hacen triturado, todo eso lo hacen pedacito y lo dejan en playa. El comer sano, alimentarse sano, también es problema de todos, todos los argentinos, todo el mundo. Y nosotros lo podemos demostrar que más sano que esto no hay. La soberanía alimentaria tenía que ver con el derecho a una buena alimentación, a poder decidir qué comemos, a tener el derecho a producir lo que comemos, a decidir cómo lo producimos. Yo solo produzco 1000 kilos por año. Si somos 20, serían 20.000 kilos. Lo que producimos en la zona es más o menos unos 700, 800 kilos de vaca. Bienvenidos a Cocineros Caseros, recetas que curan sus heridas. Quiero tomarlo entero. ¿Cómo es el plano así? El plano entero. ¿Primer plano no? No. ¡Foto! La manita de la pared no sale. Me acuerdo que en el congreso que estuvimos en Buenos Aires dijimos nosotros que lo habían deforestado el campo popular y hoy lo estamos reforestando como organización, estamos reforestando el campo popular. Obviamente que no se toque nada de lo que es nuestro, porque nosotros consideramos que nacimos acá y acá tenemos que morir.